aquí, Aubrey. ¿Alguna novedad sobre tu hermana? No. Estoy preocupada. Ya debería de haber emitido algo. Seguramente el cierre de emergencia impedirá que pueda transmitir nada. Seguramente estará bien. Entonces, ¿es buen momento para preguntar cómo es que Ludwig sabía tu nombre? Quizá me ha confundido con alguien. Prefiero no pensar en ello. Aún así, sabía tu nombre. Así que, de algún modo, debe de saber que... ¡Aubrey! ¡Ayuda! ¡Estoy en ello! ¡Aguarda! ¡Sigue en marcha, Aubrey! ¡Detén el vagón! ¡Lo estoy intentando! ¡Aubrey! ¡Salta! ¡Salta, Rose! ¡Aubrey! ¡Ayuda! ¡Estoy en ello! ¡Aguarda! ¡Salta! ¡Salta, Rose! ¡Oh, mierda! ¡Rose! ¡Rose, estás bien! Eso... ha ido por muy poco. Oh, ¡gracias al cielo! ¡Gracias al cielo! Gracias, Aubrey. Podía haber tenido un mal final. Un segundo más tarde y... sí. Entonces, ¿dónde estoy? Pues tengo buenas noticias, pero también malas noticias. ¿Qué prefieres que te diga antes? Las malas primero, siempre. Vale, bien. Pensé que podría llevarte hasta tu hermana en los laboratorios de biología, pero obviamente eso no va a pasar. La buena noticia es que sé exactamente dónde tienes que ir para llegar hasta allí. Además, puedo ofrecerte esto. Una luz al final del túnel. ¿Lo pillas? Una luz al final. No importa. Tú sigue el túnel hasta que llegues a la próxima estación más adelante. Eso parece bastante fácil. Iré hacia la luz. Muy buena. Voy a arreglar un par de cosas por aquí. Vuelvo a ver cómo te va en un ratito. ¿Ves, Benny? Ya te dije que lo pillaría. ¡Ir hacia la luz! ¡Fantástico! ¡Más fuego! ¡Qué frío!
¿Lo has logrado? ¡Obri! Sí, estoy en la estación. ¿Cómo sigo? Estás en los laboratorios de tecnología. Ya he redirigido la energía a la sección a la que vas a entrar. Me he tomado la libertad de sobrecargar unas cuantas puertas para guiarte hacia los laboratorios de biología. Simplemente sigue la corriente, pero ten en cuenta que no he podido prepararlas todas, así que ve con cuidado. Vale. ¿Tengo que saber algo más de este sitio? Bueno, probablemente no va a ser agradable, así que ya sabes, tápate la nariz. Benilla olía cuando estaba vivo, pero mira, la carne en descomposición tiene un aroma penetrante propio. ¿A que sí, Benny? ¿Eh? Es como un tulipán de la muerte. Eso es un poquito macabro. ¿Seguro que estás bien, Aubrey? Estoy usando el brazo desmembrado de mi mejor amigo para rascarme la espalda. Claro que no estoy bien. Avanza por los laboratorios de tecnología. Vuelvo en un ratito. Estas visiones fantasmales me dan escalofríos. ¿Hasta qué punto tienes que pifiar tu experimento con el tiempo para que el pasado se haga visible en el presente?
Así que el sabotaje provocó una cuarentena que no logró contener el peligro. Bien. Pero hay demasiados cuerpos para un solo psicópata loco apuñalador. Todavía me falta algo. ¿Cómo lo llevas, Rosie? Y por todos los diablos, ¿qué es ese terrible ruido? Ah, sí. En cuanto a eso, ¿puedes cortar la alimentación de la máquina de rayos que hay delante de mí? ¡Ajá! Ya veo dónde está el problema, pero... Lo siento, Rose no responde a mis órdenes. ¡Qué bien! ¿Entonces qué hago? Lo que sabes hacer mejor, querida mía, ¡correr! Solo que esta vez evita simultáneamente los rayos eléctricos. ¿Entonces hay alguna manera de apagar este trasto desde aquí? Ahí va ahora. En el piso inferior hay un accionador de anulación de emergencia. Hay dos paneles. Tendrás que activarlos los dos. Esto debería aplacar la alimentación. Vuelvo pronto, Rosie. Este ruido le está provocando dolor de cabeza a Benny.
ha sido eso. Oye, para. Contesta, por favor, Rose. ¡Eida! ¡Rose! ¡Oh, gracias a Dios! ¿Estás bien? Estoy bien, estoy muy bien. ¿Qué ha pasado? Me moría de preocupación. Mis transmisiones estaban siendo intervenidas, pero he encontrado un modo de evitarlo. Imagino que Nicola también te ha encerrado a ti, ¿no? Sí, pero he podido salir. Casi estoy en los laboratorios de biología. ¿Tú todavía sigues ahí? Espera, ¿has escapado del cierre de emergencia? ¿Cómo? El tal Aubrey me está ayudando. Él también está atrapado y me ha salvado la vida, así que debemos ir a buscarlo antes de marcharnos. Se lo he prometido. Claro, claro que sí. Pero primero la investigación. Es la clave para todo. Vale. ¿Has conseguido hacerte con la otra mitad? No, está en el teatro. La recogeré por hoops en cuanto llegues. Quirófano. De todos los sitios. ¡Eida! Vuelvo a perder tu señal. ¡Rose! ¡Eida! ¡Rose! ¡Mierda! ¡Repugnante! Yo te lo guardo. Thank you.
Alguien ha estado descifrando el código de espionaje de Edison. ¿Tesla sabía que tenía saboteadores a bordo? Diseños de armas de Wardenclyff. ¿Cómo no? Supongo que la neblina azul es la razón de la cuarentena. Exo, o como se llame.
falla, por muy poquito. Audrey, ¿qué? ¿Qué diantres ha sido eso? Eso, querida, ha sido una de las anomalías temporales. ¿Tenía alguna relación conmigo? ¿Tiene algún tipo de sentido? Piensa en el tiempo como un sistema biológico. Estas cosas son simplemente anticuerpos limpiando todo el desorden que somos nosotros. ¿Pero cómo lo has sabido? ¿Cómo has sabido cerrar la puerta? Bueno, no son precisamente sutiles. Allá a donde va la energía exótica, ellos la siguen. No es tan complicado de rastrear si sabes lo que estás haciendo. Es la tercera vez que me sacas de un aprieto. Gracias, Aubrey. Entonces, ¿sabes en qué parte de los laboratorios de biología está atrapada tu hermana? Sí. Está en el quirófano. ¿Estoy cerca? Sí, sí que lo estás. Estoy abriendo todas las puertas para que puedas llegar hasta allí. Hay una sala de observación sobre el quirófano. Desde allí podrías ver a tu hermana. Bueno, ve y saluda a tu hermana. El camino debería estar despejado. Así lo haré, Aubrey. Gracias otra vez.
¿Experimentación con animales, control del clima, manipulación del tiempo? ¿Les quedaba algo que investigar? Cosa. Oye, esa boquita. Rose, Dios mío, mi hermana mayor está aquí. Mi hermana mayor está aquí. Sí, aquí está. Y ahora, querida hermana, vamos a salir de aquí. Bueno, ¿cómo llego hasta dónde estás? Hay una puerta a tu derecha, un pasillo corto, unas escaleras, no tiene pérdida. Ahora bajo. ¿Eida? Yo no he hecho nada. ¡Eida! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ya! Yo no puedo. Rose, no puedo. Rose, escúchame. Está bien, de verdad, está bien. Estás aquí por mí, te voy a querer siempre por ello. Pero necesito que hagas una cosa. Consigue mi investigación, Rose. Protégela. Ve al teatro y hazte con el segundo cuaderno. Ambos son la clave de todo. ¡Puedes con esto! ¡Prométemelo, Rose! ¡Prométemelo! ¡Sí, no! ¡Prométemelo, Rose! ¡No!